Carmona? Sí. ¿Es con el que hablé por teléfono? Sí, así es. Yo soy el que los va a ayudar a cruzar al otro lado. ¿Y cuánto nos va a cobrar? ¿Los dos? Sí. ¿Para dónde van? Para Los Ángeles. ¿Para Los Ángeles? Unos 1,000 por cabeza. ¿Y por dónde nos vas a cruzar? Por eso no te preocupes, mano, ese es mi trabajo. ¿Trato o no? Ahora pues. Ah, espérenme aquí tantito. ¡Ese es Don Chuy! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Tal, Carmona? ¿Cómo te va? Pues aquí vengo a encargarme de esos pollitos. ¿Ya sabes de cómo? ¿Cómo quedamos? Así es. ¡Ey! Miren, muchachos, aquí se van a quedar un rato con Don Chuy. Él es de mucha confianza. Yo vengo por ustedes antes de que anochezca. Oiga, no nos vaya a dejar aquí. Hombre, esténse tranquilos. Para que estén más seguros, no me tienen que pagar, sino hasta que estén del otro lado de la línea. ¡Rápido! ¡Rapidito, rapidito! Pasó Manuel. ¿Y los demás? Faltan ustedes y dos más todavía. Órale. Pues espéralo, si me los mandas, ¿no? Yo te los mando, ok. Dale. ¡Te llegó! ¡Vámonos!
¡Rápido, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Antes de que llegue la migra, vámonos! Escúchenme muy bien lo que les voy a decir, porque es muy importante. Mientras estén aquí, tienen que acatarse a las órdenes. Uno, no harán mucho ruido ni hablarán, al menos que sea muy necesario. Dos, no se acerquen a las ventanas. Tres, para ir al baño, tienen que pedirnos permiso. El que no acate a estas órdenes, lo vamos a echar a la calle. A que lo recoja una patrulla de migración. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasó, Matías? ¿Algún problema? Para nada, jefe. Todo sin novedad. Bueno, pues aquí tienes lo de siempre. ¿Qué? ¿Trajiste algo bueno? Parece que sí. ¿Cómo que parece que sí? Pues ¿qué no les dijiste a los del otro lado que se enseñen a escoger? Pues míralos temiendo, jefe. Bueno, mientras tú ve bajando unas aguas y unos panes que traigo ahí para la gente. Toma. Sí, jefe. Vamos a ver. ¿Cómo nos vio, jefe? La verdad, muy jodidos. Pero para algo han de servir. Bueno, yo me tengo que ir. Luego te hablo, mantén tu celular prendido. No se preocupe, jefe. Yo estaré pendiente. Sus llaves, jefe. Gracias. ¿Tú eres Holguín? Sí, ¿qué quieres saber? Me dijeron que me puedes cruzar para el otro lado. ¿A dónde quieres ir? Para Los Ángeles. ¿Solo? No, yo y dos primos más. ¿Qué tienes dónde llegar? Sí, con una hermana. ¿Puedo comprar una mujer? No, para nada, vale, no es algo. Bueno, mira.
son $1,300 por cabeza. Mira, compa, andamos bien jodidos. ¿Cuánto es lo menos? Mi ruta es muy segura. No hay problema, si le pagamos la mitad aquí y la otra mitad cuando lleguemos allá. ¿Cuánto es lo que tiene? Entre los tres, $2,000. Bueno, mira, aquí a la vuelta y un estacionamiento. Nos vemos en una hora. Ahí salimos. ¿Qué pasó, Gastón? ¿Cómo te fue? Ya estuvo. Nos esperan en una hora, aquí a la vuelta. Bueno, tenemos tiempo de sobra. ¿Qué les parece si vamos donde trabaja Irma? Ahora yo pago. Vamos. Ahorita nos vemos, muchachos. ¿Cómo lo ves, Claudio? A este güey ya lo traen de un ala. De verdad, sí. Tiene poco de conocer a la niña. Ya bárbaro, anda bien clavado. Padre. ¿Y ahora qué viene? ¿A regalarle un poquito de tu tiempo o a quedarte un buen rato con él? No me hables así, chiquilla, que me hace dudar. Eso es lo que quiero. Quiero que dudes. No quiero que lo hagas. ¿No te das cuenta, Pedro? Yo te quiero. ¿Tú lo sientes? Te prometo que muy pronto voy a terminar con todo esto para ser muy feliz en todos. Cuando te mueras o cuando te maten en el intento, tú dime. Estoy deseando mala suerte. ¿Verdad? ¡Nunca! En fin, tengo que trabajar. Vámonos, muchachos. ¿Qué pasó? Vaya, hasta que por fin llegan. Nos tienen aquí esperando toda la noche. No es a la hora que tú quieras, es a la hora que se pueda. Y vámonos ya. Vámonos, ellos. ¿Qué, necesitas ayuda? No, gracias, yo puedo sola. Déjate ayudar con la mochila, hombre, no, ándale. Gracias. ¿Qué no quieres que te ayude? Ah, yo puedo, gracias.
para mi niña. Va a ver que mañana vamos a estar junto con su papá. Venga, vámonos. ¿Qué? ¿Falta mucho para llegar al otro lado? 3 kilómetros más. ¿Qué? ¿Vamos a caminar todo el día o qué? Nomás hasta donde está el camión y ya. ¿Y qué tal si no llegamos a tiempo? Pues se va. Yo pienso que sería bueno que descansáramos un ratito. Los muchachos se miran muy cansados ya. Está bien, hay que esperar 5 minutos para que tomen agua. Ya oyeron, muchachos. Acomódense donde puedan. Mejor ni te hubieras parado aquí. ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡O se mueren todos! Lo primero que se mueva le vamos a meter un plomazo. Tense tranquilos todos y no les va a suceder nada. Tranquilo, compa. No tiene por qué correr la sangre. Eso ya lo veremos. Báquenle todo lo que traigan. A ver tú, acércate para acá. Siéntate aquí. Siéntate. Suelta la bolsa. Tú vente para acá. Te hagas. ¿Qué? Te dije que no te pusieras al brinco. Mátenos a todos, luego los bajamos. Están muertos, Pedro. Lleva la chingada. Si estamos aquí para protegerlos, no para que les pase esto. No todas las cosas salen como queremos, Pedro. Tranquilo. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Vuelvan! ¡Ya pasó el peligro! No te van a hacer caso, Claudio. Y además, no creo que anden cerca de aquí. Se van a perder, hay que buscarlos. ¿Y a dónde quieres ir a buscarlos? Si salieron corriendo, todos asustados sin ver rumbo. Será mejor que lo revisen a todos. Thank you.
¡Compas! ¿Podemos irnos con ustedes? ¡Si aguantas el paso, síguenos! ¡Ay! ¡Ay! Gracias, pareja. Uno de los muertitos es de la banda de Bajapollo. Pues hay que avisar al comandante Barrios. Eso le va a interesar mucho, ¿eh? Pues vamos, pues, por el otro. Pues vamos. Vámonos, sigamos. No pueden quedarse allí, vámonos. Vámonos. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Aguas, aguas, es una víbora. Aguas, cuidado. Sí, vámonos. ¡No se vayan! ¡No me dejen! Ahí vienen. Espero que no los hayamos molestado muy temprano. No se haga el gracioso, gente. ¿Para qué nos mandaron llamar tan temprano? Una de nuestras patrullas reportó disparos en esta zona. Y en cuanto pudimos, investigamos y nos encontramos con esos muertitos. ¿Tienen una hora aproximada? Pues fue en el transcurso de la mañana. Ahora comprende por qué los mandamos a llamar a ustedes y no a los locales. Fernando, llama a los de laboratorio. Queremos saber cuanto podamos acerca de lo que pasó aquí. Está bien, Miguel. ¿Han tocado algo de cómo lo encontraron? No hemos tocado nada. Todo está igual como lo encontramos. Yo creo que lo que pasó, señores, es para ponerse a pensar un poquito más las cosas. ¿No creen? Yo pienso que sí. Sabíamos que algún día iba a suceder esto, muchachos. Sí, Pedro, pero la verdad, va contra todo lo que queríamos hacer. Yo diría que mejor ahí la dejáramos. Miren, si ustedes ya no quieren seguir en esto, déjenme solo. Mira, Pedro, tú nos metiste en esto y desde un principio quedamos que le íbamos a echar todos los kilos hasta el final. Y no es el momento para rajarnos. Lo que sí es que ya no vamos a seguir operando como hasta ahora por mucho tiempo. ¿Por qué piensas eso?
Porque ya tenemos mucho tiempo haciéndonos pasar por ilegales, ¿no crees? Gastón tiene razón. En estos momentos ya no será tan fácil andar por ahí por la ciudad. Estamos muy identificados y pronto nos agarrarían. Bueno, tú eres el jefe. ¿Qué sugieres? Que ya no vamos a dejar que maten más ilegales. Lo que tú quieres es que no suceda lo mismo, ¿verdad? Así es. Eso es lo que más deseo. Pues, ¿qué les parece? Si mientras que seguimos planeando, vamos a comer algo. Ya tengo mucha hambre. A ver si esto te devuelve el ánimo. A mí se me hace que este ya nos chingó con la lana y no va a venir con la mercancía. ¿Te quieres calmar? Vamos a esperar un poco más. ¿Un poco más? ¿Y qué tal si ya lo apañaron? Vamos a esperar y es todo. Ya no ha de tardar el helicóptero de la patrulla fronteriza. Y si nos descubre, estamos fritos, ¿me oyes? Fritos. Malditos pollos. ¿Crees que la vieja haya escuchado lo que hablamos? No lo sé. Pueda que no tengamos nuestra coca, pero se me ocurre una idea para ganar dinero con esto. ¿Qué se te ocurre? Ayúdame a salvarlos al carro. Échales un vistazo.
entonces qué, mi negro? ¿Cómo vamos a quedar esta vez? Pues no son tan bien como lo que me has ofrecido antes. Pero pues, no hay mucho donde escoger. Yo sé que no están como a ti te gustan. Pero te lo pueden compensar con lo que saben hacer. ¿Y me vas a dar descuento? Estás jodido. Son poquitas si quieres descuento. Está bien, vato. De todos modos, me hace falta meterle carne fresca al negocio. Haz que la suban a la camioneta. Mañana pasas por el dinero a la oficina. Matías. Sí, jefe. Ya escuchaste al señor. Claro que sí. Sube las chamacas a la camioneta. A la orden, jefe. Necesito que todas las mujeres se pongan de pie. ¡Mírale! ¡Matías! Sí, jefe. Son un par de pendejos. ¿Por qué, jefe? ¿Cómo te pones a hacer ese escándalo en pleno día? Quiero que en cuanto caiga la noche te lleves el resto de la gente al rancho Forester. Y esta casa, me la cierras. Está bien, jefe. Que ya habíamos cruzado por aquí. ¿Tú cómo sabes? Este maldito lugar se me hace conocido. ¿Se te hace conocido? Lo que pasa es que todo se te hace igual. Donde quiera que caminemos es lo mismo. No chingues, hemos estado caminando en círculos. Ya cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Si estamos caminando a lo tonto y el agua ya se nos terminó. Es mejor que sigamos, si no menos la vamos a armar. No, paisano, yo mejor me quedo aquí. Hay que buscar a la migra para entregarnos. ¿Estás loco? Yo vine a cruzar al otro lado y lo voy a hacer. Así me tenga que quedar en el camino. Ok, pues ya estamos aquí. ¿Cuál era tu plan? ¿Qué? ¿Ya te fijaste cómo está la vieja de buena? Sí, también me di cuenta. ¿Traemos la cámara de video? Sí, aquí está en la cajuela. ¿Qué? ¿Nunca has querido hacer un video porno? ¿Un video porno? Ya te entendí. Podemos hacer con ella lo que nosotros queramos. Pues manos a la obra. Hay que sacar a la vieja del carro. Ya está. ¿Y los niños? Hay que echarlo en la cajuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cállate! Thank you.
¡Ey, despierten! ¿Qué? ¿Dónde estamos? En San Diego, ya son gabachos. ¿Ya estamos en la ciudad? ¿En sí. serio? Uh-huh. Vengan, han de traer hambre. Gracias. Tranquilos, no se me vayan a atragantar. Me hacen recordar lo que tuve que pasar hace 15 años. ¿También cruzó por el cerro? Sí, pero entonces las cosas eran diferentes. Ahora las cosas están más pesadas. Y es por eso que queda tanto paisano tirado en la montaña. Ni me diga, nosotros también tocó una balacera entre Bajapollos y nos bajaron unos compas. No me digas, pues me temo que les tengo una mala noticia. Yo voy hasta Los Ángeles, pero como comprenderán, no los puedo llevar más lejos. No me quiero arriesgar a meterme en líos. No se preocupe, señor. Ya hizo demasiado por nosotros. ¿Hasta dónde van? Pues yo vengo a trabajar y donde encuentre trabajo, señor, yo ahí me quedo. Igual yo. Bueno, pues si así piensan, a lo mejor no los dejo desamparados. Mira, Claudio, nunca te he dicho la verdad por qué hacemos esto, ¿verdad? Así es, compadre. La verdad es el cuento tuyo, de que estamos haciendo todo esto por cuidar, por proteger a todos los paisanos que cruzan para otro lado. Compadre, esa ni tú te la crees. Hace 20 años que yo crucé por el cerro, junto con mi esposa. Ah, cabrón. ¿Tú nunca nos dijiste que habías sido casado? En verdad, no lo soy. Cuando crucé por el cerro con mi esposa, a medio trayecto, nos salieron unos bajopollos. A mí me golpearon hasta darme por muerto. Y a ella enfrente de mí la violaron y la mataron. Por eso es que desde ese momento los ando buscando y no voy a descansar hasta no ver que ya están muertos. Pedro, pero eso ya tiene mucho tiempo. ¿Estás seguro que andarán todavía por ahí esos desgraciados? No lo sé. Pero no voy a descansar. Y mientras no sepa que están muertos, voy a seguir haciendo lo que hago. Mira, compadre, te voy a dar un consejo. Y te voy a pedir un favor. Somos amigos. No lo eches en saco roto. La Irma te quiere mucho. Te ama, te adora. Y si yo fuera tú, compadre, le dedicaría más tiempo. Sí, ¿verdad? Muchachos. Ya estuvo. En cuanto tengan algo, nos van a dejar saber. Pero por lo menos me pidió una semana. Qué bien. Creo que necesitamos un descanso. La verdad sí, ¿eh? Aquí es. Esta señora me ayudó a mí cuando andaba con ustedes. A lo mejor les da posada. Bájense. Joaquín, hijo, qué gusto de verte, ven a mis brazos. ¿Qué pasó, viejita chula? Tú cada vez que te veo, estás más bonita. Payaso, ¿quieres comer algo? Pásale. Pues, no es esa la razón. Pásenle. Gracias. Gracias. ¿Y entonces? Pues verá, me encontré a estos muchachos recién brincados por el cerro, en un paradero cerca de Temécula, y pues no tienen dónde caerle. Pensé que a lo mejor a usted le haría falta un poco de ayuda aquí en su casa. Claro que sí. Fíjate que ahorita estamos nomás, la cocinera y yo. Yo estoy dispuesta a trabajar en lo que usted ordene, señora. ¿Yo podría ayudarle en el jardín? Pues ahí está. Se los dejo, doña Amelia. Pues claro que sí. Fíjate que a mí me gusta ayudar a la gente. Y no fregarlos como otros. Además, se ven buenas personas. ¿Cómo se llaman? Daniela. Yo me llamo Ricardo.
Me imagino que han de venir poco cansados. Ahorita les voy a enseñar el cuarto donde van a descansar. Pero hay una sola cama. Está bien, señora. Pinche suerte. ¿Por qué dice eso, amigo? ¿Cómo que por qué? ¿Acaso se te hace muy buena suerte que estemos metidos aquí como ganado? Pues no, pero ya estamos en los Estados Unidos y eso ya es ganancia, ¿o no? Pues ¿cuál ganancia? Si todavía estamos aquí, como dice el compa. No hay que ser tan pesimistas. Ya verán cómo la suerte nos va a cambiar. Al llegar a nuestro destino, vamos a ganar un chingo de dólares. ¿Y usted de qué se ríe, compa? De la pendejada que acaba de decir, paisano. ¿Por qué es pendejada? Porque eso de que el que llega a este país barre los dólares, esa es una pinche leyenda. Aquí, para los gringos, no somos unos seres humanos. Somos un pinche número, estés legal o no. Aquí también hay crisis y escasea el trabajo. Si es difícil conseguir trabajo para los legales, imagínense para nosotros. Yo sé de ranchos que te dan trabajo, aunque seas ilegal. Llamas trabajo a jornadas de más de 12 horas por menos de la mitad de lo que le pagarían a un gringo. Eso no es ser trabajador. Eso es ser esclavo. Si eres ilegal, no gozas de ningún beneficio. A ver, ¿quién le va a mandar dinero a los que están en México si te accidentas o te matas? Bueno, y eso sin contar con los mexicanos legales, que nos ven como sus enemigos. Pero si la cosa es tan fea, ¿por qué está aquí? Bueno, es que yo tengo cuentas pendientes con la ley allá en México. Por eso salí huyendo. ¡Voy! 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 ¿Quién es? Pedro. Pedro. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, pero ¿ya te fijaste la hora que es para venirme a visitar? ¿Las 5 de la mañana? Las 5 de la mañana, exactamente, señor. Vengo por ti. Ajá, y viene muy borracho por mí, señor bonito. ¿Yo borracho? Ajá, bastante. Llevo dos de estas, ¿no? Nada más dos de estas, no me digas. Arregla tu ropa, porque ahorita te vas conmigo. Ah, ahorita, ¿a dónde nos vamos? Ah, vamos a ir a una carretera. Y te voy a llevar a un hotel y nos vamos de vacaciones. Ah, mire, qué bonito plan. Permítame tantito, señor. Aquí te voy a dejar un ratitito. No te me vayas, déjame cerrar la puerta. No te muevas. No me muevo. Ahora chiquita. Sí, véngase, ¿por qué lo ayudo? Mira, no arregles nada. Nada. Te voy a comprar todo lo que tú quieras. Ah, mire, qué bueno. Eso todo. Me parece mejor todavía. Yo te quiero mucho. Ajá, pero no creo que sería una loca. Yo si permitiera que viajáramos así, arriesgando nuestras vidas. No. Ajá. Tú te quiero mucho, mucho. Sí, yo también lo quiero mucho, mucho. Pero ¿sabe qué? ¿Qué quiere? Primero usted se me va a dormir. Para que se le baje esa borrachera. Sí. Yo te quiero. Yo sé que me quieres, pero te tienes que dormir. ¿Aquí conmigo te duermes? Sí, pero claro que sí. Yo aquí con usted me voy a dormir. Ándale, pues. Sí, duérmate. Duérmete, pues. Duérmase, mi chiquito. Ay, Dios. ¿Por qué me tuve que enamorar de este hombre? ¿Se puede, comandante? Sí, Miguel, siéntate.
Aquí está el reporte de balística de la matanza que hubo en Tecate. Fueron usados varios calibres. Es obvio que no todas eran de los bajapollos, ¿verdad? No, señor. Las balas que mataron a los bajapollos eran de 9 milímetros, pero de tres armas diferentes. ¿Y ya identificaron a alguien? Por medio de huellas digitales, logramos identificar al pollero Javier Holguín, fichado varias veces por delitos menores. Y de los ilegales, pues ya sabe usted cómo es con esa gente. Sí, pobres. No cargan identificaciones. Quieren andar en el anonimato. Y luego no podemos identificarlos. Sus familias no saben ni dónde quedan. Ya mandé a dos agentes a la zona norte con una foto de Holguín. A ver si pueden darnos alguna pista. Está bien, Miguel. Vete con los de la ministerial. Ponte a revisar con ellos el archivo. Chécate todo lo del último año. Posiblemente estas armas estén involucradas en algún otro delito y no sea un caso aislado. Muy bien, mi comandante. Con su permiso. Ya no puedo más. Ya no puedo más. No te detengas. Agua. Por aquí debe haber alguien que nos ayude. No te desesperes. Vámonos. Vámonos. Agua, por favor. Pasa. Agua, pasa, por favor. Por agua, por eso. ¿Cómo estaba tu pareja? ¿Qué hacemos? Se murieron los tres. Pues vamos a tirarlo donde lo recogimos. Ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué andan haciendo por aquí, muchachos? Oh, venimos a usar las motos aquí nomás. ¿Y dónde están las motos? Unos amigos camparon por aquí y los trajeron. A ver, bajen el auto, por favor. Hey, Martínez. Ándale. ¡Pósalo! Pasar muchos años en la cárcel por esto. Thank you.
bueno le hemos pasado estos días, ¿verdad? Yo también, gracias. Me da un poco de pena. Seguramente tú estabas esperando que yo fuera más complaciente contigo. Y el hecho de quedarnos en habitaciones separadas, pues, no te debe de gustar mucho. No te lo voy a negar, pero comprendo tu situación. Gracias, tío. Oye, cuando te conocí, tú me platicaste el porqué, la razón por la cual estás en todo esto. De los ilegales que quieres ayudarlos, los polleros que están en contra de ellos, de un tal Galán, pero nunca me comentaste cómo fue que iniciaste, cómo fue. Mira, Claudio, Gastón y yo nos conocimos en un trabajo. Los tres fuimos víctimas de esos pinches polleros y los bajapollos. Entonces decidimos unirnos los tres y hacer algo por esos ilegales. Tanta gente que viene con la ilusión de ganar dólares, que quedan ahí en la frontera. ¿Cuándo vas a terminar con todo esto? Pero en verdad tú no sabes que yo me muero de miedo, ¿verdad? No lo sientes. Préndeme. No. Tienes que escucharme. A mí me da muchísimo miedo que un día llegue uno de tus amigos y que me diga que estás muerto allá, en esa montaña. No. Compréndeme. Es un juramento que le hice a... A tu esposa. Qué bueno que tocamos el tema. La verdad es que... creo que es importante que lo hagamos. Yo no pienso ocupar el lugar de tu esposa. No es justo para mí. Pero tampoco sé cómo sacarte este dolor. La forma como tú sufres. No sé qué hacer. ¿Sabes qué es lo que más deseo en esta vida? Que seas la compañera del resto de mi vida y tenerte siempre, pero siempre como una reina. Doña Amelia, yo no sé cómo puede estar ayudando a estos nacos. Oye, ¿por qué te expresas así mal de los muchachos? Pues porque sí. Uno tanto trabajo que le cuesta conseguir los papeles para que vengan estos indios a querernos quitar el trabajo. Mira, tú eres la única que no puedes referirte así de ellos. Porque tú también estuviste algún día en su lugar. ¿Yo? Nunca. A mí mi marido me cruzó y me mantuvo hasta que me emigró. Mira, mira. Pero inmediatamente te divorciaste, cobraste la pensión, te metiste al welfare, seguiste cobrando hasta que tu hija se casó. Sí, pero somos casos distintos. Mira, mira, mejor la dejamos así antes de que me enoje. No hagas caso, muchacha. No se preocupe, doña Amelia. En este mundo hay gente buena como usted y gente mala como esa. Tengan este dinero. Es para ti y para tu esposo. ¿Cuál esposo? Pues Ricardo, pues ¿quién más? Es que no estamos casados, doña Amelia. ¿Qué? ¿Quiere decir que están durmiendo juntos? ¿Que no están casados bajo la ley de Dios? Es que ni siquiera somos novios, doña Amelia. ¿Qué? Nos conocimos cuando cruzamos el cerro. Abusivo. ¿Y por qué no lo dijiste? Calladito te fuiste a dormir al mismo cuarto. Y esto no es de caballeros. No le eché toda la culpa a él, doña Amelia. Lo que pasa es que esa noche estaba yo todavía muy asustada. Y como él fue quien me ayudó en el cerro, no quería separarme de él. ¿Y ya se te pasó el susto? Pues qué bueno. Porque desde ahora te vas a dormir a mi recámara. Y tú, Ricardo, te quedas donde estabas. Y no se te olvide que vas a lavar el coche.
bonito par de ojitos, aquellos que están ahí parecen dos luceritos que me alumbran solo a mí. Vengo de tierras lejanas, soy un pobre huerfanito y busco una compañera para no vivir solito. Voy a hacerle una señita a esa de ojitos risueños para ver si esa chiquilla quiere que yo sea su dueño. Chiquilla, esta es para ti. Canta tu linda frente y esos chinitos graciosos. Yo seré tu pretendiente, regálame tus ojitos. Ay, chiquilla encantadora, supieras cuánto te quiero. Tus ojitos me enamoran, que por ellos yo me muero. Voy a hacerle una señita a esa de ojitos risueños para ver si esa chiquilla quiere que yo sea su dueño. Para ver si esa chiquilla quiere que yo sea su dueño. ¿Puedo pasar? Claro que sí, pásale. ¿Sabes? Estaba pensando en lo que platicamos en el muelle. Sabes que yo también. Y me gustó mucho lo que me dijiste. Eso de que te encantaría pasar el resto de tu vida conmigo. ¿Eh? Y aquí estoy para que me hagas tuya. Y después de lo que pasó anoche con nosotros, me imagino que vas a cambiar de opinión, ¿no? Tenme paciencia, mi amor. Sabes que hice un juramento y no voy a descansar hasta no encontrar a esos malditos. Ah, para que estés más a gusto. ¿Sabes que no volveré al bordo? Estoy esperando una información de sus bajapollos. Tal vez ellos me digan dónde está el galán. ¿Y quién es el galán? El galán es el líder de la banda de esos desgraciados que mataron a María. ¿No te das cuenta que puede estar muerto? ¿Que estás persiguiendo un fantasma? ¿Qué tal si no lo encuentras, Pedro? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Piensas que te voy a estar esperando el resto de mi vida? ¿Qué pasó, muchachos?
Está bien. Ahí los veo. Se acabó el paraíso, ¿verdad? ¿Te puedo pedir un favor? Lo que quieras. Mira, Pedro, cuando regresemos a Tijuana, por favor no me vuelvas a buscar. No me vuelvas a buscar hasta en tanto no tengas tranquila tu conciencia. También quiero que sepas que creo que no te voy a poder esperar por mucho tiempo. Comandante. Ya estuvo. ¿Qué pasó? Tuve que acudir al mismo Instituto Nacional de Migración para obtener una pista sólida. ¿Qué tan sólida? Vela por usted mismo. A ver, los últimos 2 años, varios grupos de inmigrantes, de ilegales, fueron regresados a sus lugares de origen o a lugares poblados y seguros por un grupo de 3 individuos. No sé, posiblemente no sea una coincidencia o sean las armas de esos 3 hombres que mataron a los bajapollos. ¿Qué pasó, Claudio? Esta es la casa. Y todos están allá adentro. ¿Y qué esperamos? Tranquilo, tranquilo, compadre. Lo que hacemos allá en el cerro es completamente diferente a lo que nos vamos a enfrentar ahorita. ¿Y ahora qué? ¿Tienes miedo? No me vengas con eso ahorita. ¿Cómo que no me vengas con miedo? Allá les dábamos oportunidad a ellos de que saquen primero. Aquí, solo Dios sabe cómo nos va a ir. Sabíamos los riesgos, ¿no? Otra cosa importante. Mira, Pedro, al parecer hay un tipo allá adentro que sabe dónde se encuentra el galán. Me llevo a la chingada. Eso lo estoy esperando hace muchos años. Para una ocasión especial. Siéntate. Gracias. ¿Celebramos algo? No precisamente. Soda, madame. Una cosecha especial que debe ser terminada antes del mes que viene. Gracias. Dijiste que era una ocasión especial. ¿Por qué es especial? Es que no sé por dónde empiezo. Por el principio sería bueno. Creo que tienes razón. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Va como para 1 mes. ¿Por qué? Es que no sé cómo explicarte. Espera, dime una cosa. Todo este tartamudeo y nervios va a terminar en que me preguntes que si quiero ser tu novia. Pues la respuesta es sí. ¿Dijiste que sí? No te vas a arrepentir, chiquitita. Muy bonito. ¡Qué bonito! Doña Amelia, no lo vaya a regañar. ¿Qué cree? Me acaba de pedir que sea su novia y acepté. ¡Ay, qué bueno! ¿Con que ya son novios? Mira, muchacho,
Con lo que yo te pago, no alcanzas a mantener a esta muchacha en este país. Es bueno que busques otro trabajo para que te superes. No sé qué sentir por estos tipos. ¿Por qué lo dices, Miguel? Al parecer les aplicaron la ley del talión. ¿Y qué dicen los vecinos? Muchos concuerdan que no era gente de buen ver. Otros afirman que eran bajapollos. Tenemos drogas, armas, alcohol y dinero por todas partes. El robo queda descartado. Dame los calibres de los casquillos que se encontraron. 9 milímetros, cuernos de chivo. ¿Crees que tenga lo que ver con la matanza del otro día, la que nos informó el grupo Beta? No sé, pero llama al dibujante y dile que quiero los retratos hablados cuanto antes posible. ¿Qué quieres? ¿Para qué chingados me mandaste llamar? Acabo de enterar. Se enfriaron a Holguín. No chingues. ¿Cuándo? Hace unos días, allá por Tecate. ¿Y tú cómo te enteraste? Lo miré en el periódico. Dice que fueron unos bajapollos. Y lo peor, supuestamente, dice el único pollo que logró vivir, que eran varios vatos con pistolas, agarraron a balazos con los bajapollos. Ah, cabrón. ¿No serán los mismos que nos han estado dando baje con las cargas? A lo mejor, puede ser. Ya me acabo de enterar que alguien mencionó el nombre del galán. ¿Dónde y cuándo? No lo sé, pero les pedí que me mandaran aquí al vato que lo sabe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú eres Matías? Sí, ¿por qué? Dicen que tú das recompensa por cualquier cosa que se sepa sobre Galán. Chingao. ¿Qué traes? Suéltalo, no hagas emoción. Yo estuve en la casa de unos compas, que eran bajapollos, y cayeron unos vatos con fuscas, y se los enfriaron a todos. Pero antes de quebrarse a uno, le preguntaron dónde estaba el galán. ¿Y qué les dijo? Nada, el vato no sabía nada. ¿Les pudiste ver la cara? No, traían pasamontañas. ¿Estás seguro que nadie sabe de esto? Yo que sepa, no. Bueno, ¿y qué? ¿Todavía tienes el contacto en la federal? Sí, ¿por qué? Nada más. Quiero saber qué tan enterados están sobre este asunto. Siéntese, por favor. ¿En qué puedo servirle? Soy la licenciada Laura de Bermúdez para servirle. Mucho gusto, le repito, ¿en qué puedo servirle? Vengo de la revista La Mejor de San Diego. Ah, sí. Ustedes fueron los que publicaron la nota esta de la balacera. Le repito, ¿en qué puedo servirle? Quisiéramos saber la versión oficial sobre la balacera en la zona de Tecate. La versión oficial. Pues, ¿cuál es la que ustedes tienen? Tenemos el testimonio del que aparentemente es el único sobreviviente de los hechos. Uh-huh. Y basados en el testimonio, entre comillas, el testimonio de un hombre que no ha dormido, que no ha comido, que no ha tomado agua desde hace quién sabe cuánto tiempo, basan ustedes todo esto, hacen una nota de no sé cuántas páginas, le dan la portada y todo. ¿Y qué? ¿Cree que ese hombre no tiene derecho a hacer una denuncia? Claro que tiene derecho, todos tenemos derecho de eso. Pero si quiere la versión, como usted le dice, la versión oficial, se la voy a decir. Nuestra investigación está detenida hasta que el psiquiatra que está llevando el caso determine si este señor es apto para declarar o no. Esa es nuestra versión, la versión oficial. Buenas tardes. No le quito más su tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo le fue, mi comandante? Esta está loca. Quiero que la sigan, que la vigilen. Y no quiero que se vuelva a acercar ni a mi oficina ni a mis asuntos. Aquí están los retratos hablados de los hombres de la balacera. ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaste?
La federal tiene pistas de lo que está pasando en el cruce de ilegales. ¿Y? ¿Y qué? Consiguió unas copias de los retratos hablados. Y la federal sospecha de que son los mismos que mataron a los bajapollos ayer. Consíguete todos los que tengas y dale una copia a cada uno de ellos. Tenemos que buscarlos. Algo me dice que no va a ser nada difícil dar con ellos. ¡Vámonos! ¿Por qué tanta prisa en verme? ¿Y esas caras? ¿Pues qué se traen? ¡Enséñale, compa! Ven, Pedro. Checa esto. Tengo un amigo en la PGR que hizo el favor de enviarme esto. Chécalo. Bonitos, ¿verdad? Como verás, compadre, estamos ricos. No entiendo quién chingado nos pudo haber identificado. Padre, ¿te acuerdas la noche de la balacera? Alguno de los que salieron vivos vio nuestras características. Pero no tienen nuestros nombres. Eso es bueno, ¿no? Pues en lo que cabe, sí. Simple y sencillamente, lo que tenemos que hacer es cuidarnos más. Ah, y lo más importante, tenemos que evitar buscar broncas y problemas con la ley del otro lado. Pues todo lo que tiene un principio, tiene un final. Y estos pinches retratitos nos están marcando nuestro destino. Ustedes sabrán. Lo único que te puedo decir, compadre, es de que no logramos nuestro objetivo. En este momento voy a ir a buscar a Irma. Y a decirle que ya no voy a buscar al asesino de mi esposa. Pues no se hable más. Todas nuestras andanzas en México ya se acabaron. Pues siendo así, te invito a una cerveza. Pues viéndolo bien sí que hace falta, ¿eh? Como decimos en mi tierra, ¿para qué fingir? Es más, señores, yo invito. Bueno. Pedro, ayúdame, por favor. ¡Irma! ¡Irma! ¡Ya cállate, hocico! Bueno, quiero hablar con el tal Pedro. ¡Soy yo! ¿Quién habla? Eso no importa. Lo que importa es, ¿qué quieres saber sobre el tal Galán? ¿Por qué? ¿Tú sabes dónde está? Aquí las preguntas las hago yo, maestro. Te pregunté qué quieres saber sobre el Galán. Porque tengo algo que cobrarle. Él y su gente mataron a mi esposa en el Cerro de San Isidro hace 20 años. Lo que para ti fue ese día más negro, para él fue un día igual que cualquier día de la semana. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo soy el Galán, imbécil. Y sabes una cosa, me cansé de andar como rata por todos los cerros y miré que el mejor negocio era cruzar gente y vendérsela a los gringos. Eso se llama esclavitud. Nómbrale como tú quieras, pero es un negocio que deja muy buen dinero. Y ya vamos dejando en paz esta plática. ¿Conoces el Salón Social de Anuncio Azul? Sí, claro que sí. Pues ahí te espero hoy a las 5 de la tarde. Y trata de ser puntual. Porque si no, tu novia se muere. Ahí estaremos. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Coserlos a balazos a estos cabrones. ¿Y qué vas a hacer con esta vieja? Llevarla. Y ya una vez que acabemos con su novio, hacen lo que quieran con ella. ¿Cómo diablos dieron con Irma? ¿Qué pasó? Es el pinche Galán y tiene a Irma. Thank you.
tal, comandante? Parece que me andan buscando. Ni lo intenten. Ni lo intenten. Los invito a que volteen a la azotea. Al primer movimiento, ellos jalan el gatillo y los dejan como coladeras. A usted, comandante, lo invito a dar una vuelta conmigo. Y usted se me queda aquí hasta que reciba órdenes de su comandante. Si lo hubiéramos querido matar, aquí mi amigo ya le hubiera dado un balazo en el cerebro desde allá de la azotea. Y usted miró que no fue así. Entonces, ¿qué chingado quiere? Regla número uno. Sépase que no le vamos a hacer daño. Dos, si lo hubiéramos querido matar, ya lo hubiéramos desarmado. Mire, comandante, lo único que queremos es llegar a un acuerdo con usted. ¿Qué clase de acuerdo? Mire, lo que hacemos en la frontera es con el fin de ayudar a todos esos ilegales que son víctimas de los bajapollos y los polleros. De hecho, nuestra intención nunca ha sido lastimar a nadie. Ese día de la balacera íbamos listos a defendernos. Claro, si se presentaba la ocasión. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que los perdone? No, señores. Eso no me corresponde a mí. Y de todos modos, el que la hace la paga. Nada de eso. Quiero dejar algo bien claro. El líder soy yo. Ellos nada más recibían órdenes. Con lo que hicimos, nos echamos muchos enemigos. Y ahora la vida de una mujer corre peligro. Y está secuestrada por una banda comandada por ese tal Galán. Y lo que queremos es que nos ayude a rescatarla. ¿Qué de casualidad este fulano no es o era un bajapollos? Sí, ¿por qué? Hace tiempo ese cabrón me mató a dos de mis mejores elementos. Hicimos un operativo para atraparlo y se nos peló. Y desde entonces tal parece que se le hubiera tragado la tierra. Él y su gente mataron a mi esposa ahí en la montaña de San Isidro. Ya casi es hora, comandante. Momentito. Yo ya los escuché a ustedes. Y ahora me tienen que escuchar a mí. Quieres a esta mujer, te la voy a regresar, pero con una condición: que nos matemos tú y yo, de hombre a hombre. Tengo 20 años esperando este momento. ¡Ah!
Despósalo, Fernando. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. Siéntese. Gracias. ¿Y cómo se siente, comandante? Bien. ¿Su conciencia? ¿Mi conciencia? Bien. ¿Por qué? Usted sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Sabe que el hombre que tiene detenido es el único que se ha preocupado realmente por los ilegales desde que se puso el operativo guardián. Él cometió un delito. Y para lo que él quiere hacer hay otras instancias. Hay organizaciones civiles, estatales, está el grupo Beta. Que desafortunadamente no pueden ayudarlos en el camino. Pedro sí. Pedro sí se ha preocupado por él. Pero yo tengo que cumplir con mi deber. Le tengo una alternativa. ¿Quiere escucharme? El comandante, tengo que darle las gracias por su valiosa cooperación, ya que sin su ayuda no hubiera rescatado a Irma con vida. Y yo tal vez estuviera muerto. Es lo más seguro. Pero no me des las gracias. Mejor acuérdate que tienes un compromiso conmigo. Así es, mi comandante. Y sé cumplir. Yo también sé cumplir. Tu amigo Claudio fue liberado hace unos días. Tú decidiste echarte la responsabilidad. Pretexté falta de pruebas. ¿Qué pasó? ¿Ya está? Sí, comandante. Dame la declaración del señor. ¿Es este el documento que usted firmó? Así es, mi comandante. Bueno, pues ya no tenemos nada que hacer aquí. Miguel. Sí, mi comandante. Tráiganselo. Lo vamos a llevar a dar un paseo. Las esposas. Tienes una mujer envidiable. ¿Sabes qué hizo? Va a hablar conmigo para pedirme que fuera benevolente contigo. Pero yo tengo que cumplir con mi deber. ¿Me entiendes, no? Camínale. Lárgate. Esperando a tu mujer. Quiérela con toda la vida. Gracias, comandante. Acabó, Pedro. Gracias a ti, mi amor. Sin ti, estuviera muerto.
vida. Hablo de los ilegales, de los que cruzan la línea, nuestros hermanos hispanos que a diario arriesgan su vida. Como el gato y el ratón.